Pero quería de nuevo ir a lo político. Fernando Iglesias, buenas noches. Cristian Ritondo, buenas noches. Fernando Iglesias, ¿quién tiene el micrófono? Cristian, Fernando Iglesias, primera pregunta. Dale. ¿Cómo se ve? Hoy están discutiendo una ley importante que tiene que ver con el lavado de activos, después vamos a ver si podemos ir a eso. ¿Cómo se ve lo que está pasando con la economía y el gobierno? ¿Se ve como una crisis y una interna salvaje exacerbada o como un capítulo más de lo que viene pasando y como un escalón en caída? Me te voy a contestar como la Chilindrina, las dos cosas, porque está claro que es el fin de un modelo que tiene 20 años, que desaprovechó la mejor oportunidad histórica que tuvo este país. Y a la vez se vive en el cuadro de una descomposición de las relaciones entre los que tienen la responsabilidad de llevar adelante la economía total. A mí me asombra estos chicos de la Cámpora hablando del 2001 y diciendo quieren hacer estallar el país. El país ya estalló. Y la prueba más clara es que yo invito a alguien que me muestre una cifra del 2001 que sea peor que la de ahora. Porque la de pobreza no lo es, era 38%, ahora es 42%. La deuda es muchísimo mayor ahora que entonces, total o relativa al PBI. En aquel momento no había inflación, ahora tenemos más del 100% de inflación. Y podía seguir, había superávit comercial, hoy no hay un dólar en ningún lado, había reservas, no hay reservas. Es decir, ya estamos en el 2001. ¿Era un buen escenario el 2001? No, era un escenario pésimo. Pero el de ahora es todavía peor. La única diferencia es que la oposición no sale con el manual de saqueos y desestabilización peronista a prenderle fuego al país, a empeorar las cosas y a provocar la cantidad de muertos que hubo en aquel momento, que se lo siguen atribuyendo a De la Rúa, pero 25 de los 30 y pico que hubo murieron en provincias que gobernaba el propio peronismo. Fernando, una última intervención. ¿La ley que están discutiendo ahora sobre qué es? Para que entiendan los argentinos por qué están en la Cámara de Diputados. No, bueno, la sesión terminó hace un ratito. Las leyes principales probablemente hayan sido lavado de activos y una nueva edición del plan de becas Progresar para estudiantes. Lo más polémico ha sido el tema del lavado de activos, donde nosotros hemos defendido que la agencia encargada, la UIF, debe tener una independencia con respecto al Poder Ejecutivo, porque parte de sus atribuciones y de sus obligaciones es investigar a todos los poderes, especialmente al Poder Ejecutivo. Y ellos no han querido... ¿Perdón? El poder de querellar. Y sobre todo investigar y de querellar y de presentarse en tribunales, ¿no? Ellos no han querido aceptar esa propuesta nuestra, y por lo tanto hemos votado en contra, pero igual se ha aprobado, han tenido los votos, ese ha sido probablemente lo más importante, el resto de las leyes. Pero me gustaría decirle algo a Rossi, ¿no? Porque creo que Rossi anuncia el único plan que tiene... No, Agustín Rossi. Agustín no, Rossi. Vos. No, yo, ok. También le puedo decir, no hay problema. Rossi malo. Bueno... Lo que hace Rossi es anunciar lo único que está pensando este gobierno, que es que cuando asuma un gobierno de otro signo, ellos ya tienen la bomba de tiempo preparada y el club del helicóptero. Ya lo tienen, ya lo dijeron de mil maneras, lo dijo hoy este tipo de Les Mata, lo dijo Aníbal Fernández cuando dijo sangre y fuego. Ahora, el argumento de Rossi es muy gracioso porque dice, ojo que quieren devaluar, pero Rossi, estamos devaluando, se está devaluando, avísenle que el dólar se fue a 4.20. Y avísenle también que ellos que muestran el 2001, acuérdense que el 2001 terminó en la gran devaluación que hizo el peronismo, que pasó el dólar de 1.1 a 4.1, a devaluación del 75%. Entonces esto ya es... Es una forma tan absurda de la impunidad con que opinan estos señores, que es absurdo que mientras se devalúa todos los días, se acumula una brecha cambiaria cada vez mayor y se crea una situación insoportable para la economía, que nadie sabe dónde va, encima acusan a la oposición de lo que va a hacer en el futuro. Ocúpense de gobernar, Rossi, que para eso que pidieron estar ahí. Gracias.